¿Qué tal, amigos de Mixman Films? Hoy nos encontramos aquí en la explanada de Tultitlán y venimos a grabar un evento de High Energy. Hoy decidimos traer el dron para captar imágenes desde el aire de este increíble lugar. Así que ustedes pueden ver a mis espaldas una iglesia y si no la ven, vámonos hasta el aire para que disfruten de estas increíbles imágenes. Desde el aire, captamos las imágenes de la explanada donde se llevaría a cabo el gran evento de High Energy organizado por la Esencia Disco Rogers. Con un line-up estupendo, el evento dio inicio a partir de las 12 del día y conforme llegaba la gente, los DJs iban pasando a las tornamesas. Los dos primeros, muy bien. Ellos se encargaron de jalar a los curiosos y obviamente la gente High Energy estaba ya al pie del cañón. La música sonaba a lo largo y ancho de la explanada y el ambiente a partir de este momento comenzaría a crecer. El buen Jesús Ávila hoy presente aquí en los barrios de Tultitlán. Y bueno, estamos en esta explanada hoy en un evento sin precedentes, ¿no? Claro, pues es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que vean por acá esto. Y la verdad, estoy muy contento porque es la primera vez que vengo por acá. La verdad, contento. La estamos pasando bien. Lo que hace Roger, la verdad es bueno, tiene magníficas ideas, siempre estaba anti, trata de que esto se difunda mucho más allá, ¿no?, de lo que ya está, porque esto sigue vivo, esto no ha muerto. Claro, es muy importante, más que nada, el apoyarnos, ¿no?, todos cooperemos. Pongamos nuestro granito de arena y a donde nos inviten, llegar ahí. Los DJs excelentes seguían con la buena música y daban paso a los demás talentos, pero antes, mensajes de agradecimiento y algunas palabras del organizador. El proyecto a veces, cuando lo planteamos a los municipios, es un poquito difícil porque mucha gente no conoce el movimiento High Energy. Ellos confiaron en nosotros y nos apoyaron. Y aquí está la muestra de que la gente viene a disfrutar, a bailar. Y también queremos agradecer al director de cultura, al licenciado Roberto Ángeles Vázquez, de verdad que fue el que otorgó los permisos para que esto se llevara a cabo. Un fuerte aplauso para ellos y para la gente de Tultitlán. Así continuaba la fiesta, ahora en cabina dos jóvenes quienes son la nueva sangre del High Energy. Primero, una chica, su nombre DJ Estradance, y posteriormente Richie DJ. Ustedes ya checaron a esta jovencita, nosotros la vimos y luego nos pusimos a transmitir en las redes sociales para ver qué le parecía a la gente su participación y la respuesta fue increíble. Te felicitamos, DJ Estradance, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí un poco nerviosa todavía de salir de mezclar. Un año llevas, ¿no?, en esto de la música. Sí, un año.
Oye, ¿quiénes fueron tus maestros para echarles la culpa de lo bien que lo haces? Pues créeme que primero empecé bailando, después cantando y creo que hay una persona importante que me dio a conocer aquí en la cultura High Energy, que fue Tony Viz Miranda. Y pues poco a poco empezamos en CD Players y pues al parecer nada más fue el único maestro mi padre. Hoy la gente te reconoció, también a través de las redes sociales estuvieron ahí felicitándote y la verdad, mis respetos, lo haces muy bien y se me hace que tienes una carrera muy larga por venir. Sí, muchísimas gracias. Y de mucho éxito, ¿eh? Gracias. Ok, bueno, un saludo para Rogers que te invitó, toda la comunidad High Energy que vino. Muchísimas gracias, Rogers, por la nueva invitación que me volviste a hacer. Sabes que siempre apoyamos la cultura High Energy, estarán siempre apoyando y ya sabes que siempre la cultura va a ser lo más importante para la gente. Aquí estos dos jóvenes demostraron que tienen las tablas para seguir fomentando la cultura del High Energy y con sus mezclas lo recalcaban. Famosísimo Richie DJ aquí presente, hoy viene con toda la actitud para hacernos bailar, ¿no? Así es, ya en un momento más presento mi set y espero que les guste a la gente. ¿Cuántos años tienes, brother? Tengo 19 años y llevo un año en la música apenas. Espero que les guste y a ver. Saludos a toda la banda que vino a escucharte y que viene a bailar tu música. Sí, un saludo a toda la gente que apoya el High Energy y que sigan este movimiento que es muy padre. Esta tarde era de mucho talento y a la cabina de Roger seguían pasando más y más DJs. Y aquí estamos con toda la banda de High Energy Free. La verdad se la están pasando rico. ¿Cómo estamos? Oye, ¿cómo ves hoy el evento organizado por Roger? Muy padre, siempre hace buenos eventos, Roger. También en Tultitlán, en Cuauhtémoc, donde quiera, donde toquen, vamos ahí. ¿De qué parte de la ciudad vienen? ¿De dónde vienen? De Cuauhtémoc, Barrio Alto. Barrio pesado por allá, ¿eh? No tanto, no. Pero la banda High Energy por allá también es bastante, ¿no? Agarramos comiendo helado. Por acá tantito. ¿Cómo ves el High Energy? Que nunca muera, ¿no? ¡Súper! Es la música que nos da vida, ¿eh? ¡Wow! Nos despedimos. Mándenle un saludo a toda la gente. Un saludo a toda la gente de Jayera. ¡Llegamos con el Reventón! Nada más darle las gracias aquí a todos los que han acudido y no quiero decir nombres porque me meto en rollos. Nada más decirles que gracias por estar aquí y esperemos que haya más fiestas como estas.
muchísimas gracias, amigos. Y bueno, como ya te comenté hace rato, próximamente Mink Band México, allá presente en Cuauhtémoc, porque bueno, allá también se vive el High Energy, por supuesto con la organización Oliver Mix y la organización Free. Y bueno, estamos de vuelta en grandes eventos como este. Muchísimas gracias a la organización Rogers hoy por habernos invitado a esta explanada de Tultitlán, México. Muchísimas gracias a ti, Mink Band México. Excelente entrevista, como siempre, te lo dije hace rato. Ya por ahí había visto por ahí algunas entrevistas suyas, me habían fascinado. Y bueno, ahora es un gusto enorme para mí estar aquí presentándonos con lo que fue DJ Darnes y Oliver Mix en esta explanada de Tultitlán y Mink Band México. Muchísimas gracias. Próximamente Mink Band México estará allá en Cuauhtémoc, Barrio Alto, con toda la organización Free. Ya le hicimos la invitación a los grandes Mink Band México y aceptaron. Muchísimas gracias. Este movimiento, pues tú sabes, lleva años y bueno, tú lo verás, te darás cuenta la gente, cómo nos responde los DJs, el público. Seguimos presentes y vamos para adelante y arriba el High Energy y arriba Mink Band México. La fiesta iba de menos a más y así los demás DJs seguían luciendo en grande. Y hoy la verdad, quiero reconocerlo, te la rifaste cañón, puro éxito, la gente la tuviste vuelta loca. Pues muchas gracias, y pues de eso se trata, ¿no? Hacer bailar a la gente. Espero se la hayan pasado muy chingón, porque de eso se trata. Y se apoyando un poquito aquí al movimiento del High Energy. Y pues nos vemos dentro de 8 días en la siguiente tocada, siguiente reunión, fiesta o expo. ¿Cómo ves los eventos que organiza Rogers? Son muy buenos, hace buenos eventos en diferentes bases, diferentes puntos de la ciudad. Bueno, obviamente de aquí de la zona norte, apoya más a lo que es la zona norte. Y la verdad tiene muy buena iluminación, bueno, tiene muy buen equipo de audio, se está demostrando ahorita. Y la gente responde a eso, la verdad es excelente. Pues amigos, ¿qué les puedo decir? Este movimiento es muy sano. Inviten a sus amigos, a su familia, a sus hijos tal vez, y disfruten de esta bella música, porque la finalidad de esto es divertirse sanamente. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, familia High Energy. Y siempre agradecido a Dios, gracias a ti, gracias a toda la banda que hoy nos reunimos. ¿Saben por qué nos reunimos? Nada más por esta bella música, que es la música High Energy. En verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos, como siempre, Maximania presente, en donde Dios nos los permita que nos abra el camino para llegar con bien y apoyar los eventos High Energy. Presente Maximania en todos los eventos y hoy obviamente invita a la gente. ¿Para cuándo es tu evento? Claro que sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad. El próximo evento es para el 10 de septiembre, ahí en el Salón Los Chávez en Tlalnepantla, celebrando a los Oración Miller de Tlalnepantla. Y por supuesto el 15 de septiembre también tenemos un gran evento en San Pedro, Tultepec, Toluca, en el auditorio, donde vamos a estar trabajando jueves 15 de septiembre, especial de High Energy con Maximania y la gente de Toluca. Gracias por la invitación. Felicidades, que siga el éxito y bueno, pues enhorabuena. No, pues gracias a ti, mi Max, por darme la facilidad y la oportunidad de brindar unas palabras. Es la primera vez y me siento un poquito nervioso, porque es la primera vez, pero
siempre hay una primera vez. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de este micrófono. Y invitando a toda la banda que siga apoyando este movimiento. Vamos a los eventos, vamos a apoyar. Pura, nada de envidia, nada de nada. Simplemente apoyar, bailar, cantar. Porque el High Energy se lleva aquí. 100% High Energy Maximania. Gracias, gracias, gracias. DJ Crazy hoy presente, regalándonos su talento ahí detrás de las tornamesas. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Excelente evento y una felicitación a los amigos Rogers por estas grandes expos. La verdad se las están rifando a toda mano. Toda la comunidad High Energy, no solo a la comunidad, sino familias enteras vinieron hoy a esta explanada a disfrutar del evento de Rogers, pero particularmente del talento de todos los DJs. Así es, este es un ambiente que la verdad es familiar y la verdad los invitamos a toda la gente que apenas está metiendo esto, que vengan a convivir, aparte también traigan a sus seres queridos, es un ambiente muy muy sano. Oye, un saludo para toda la banda High que hoy está presente. Claro, saludito a toda la gente amante, apasionada del High Energy y Italo Disco. Saludos, gente. La explanada estuvo muy bien de gente. Familias enteras llegaron para ser parte de este gran reventón. Esto fue sonorizado esta tarde por nuestros amigos de Pants. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, amigos? Pues un gustazo estar participando en el evento de Tultitlán, donde somos nosotros legendarios, donde nosotros iniciamos este movimiento en el año 86 en los grandes eventos del auditorio de Tultitlán. Y nos da bastante gusto volver nuevamente a contribuir en el evento de High Energy aquí en la Plaza Cívica de Tultitlán. Toda una trayectoria ustedes, ¿no? Ya sabemos que desde la década de los 80s, 90s anduvieron haciendo ruido y fuerte. Efectivamente, aquí en el auditorio de Tultitlán, pues ahora sí que fuimos partícipe de muchos eventos con grandes equipos de audio como Valentino, Montarbo, Winner, Forastero. Ahora nuevamente nos da mucho gusto estar aquí en casa compartiendo esta gran trayectoria de música con esta gran gente. Pues muchísimas felicidades por toda esta trayectoria, por seguir fomentando la música y el movimiento del High Energy. Así es, mi amigo. Yo creo que mientras la vida nos preste, pues seguir aquí adelante, vamos a seguir apoyando la música discoteca, la música High Energy, y en especial pues seguir apoyando a tus amigos de Fahrenheit. Y pues la verdad me da bastante gusto que haya bastante respuesta, muy buena respuesta por la gente de los alrededores, porque Tultitlán es la base de la música High Energy. Tultitlán es la base del High Energy en este movimiento. Muchas gracias, Ángel Vance, para servirles. Ahí está, bien lo dice Tultitlán. Hay mucho movimiento del High Energy y hoy lo estamos viviendo. Gracias y felicidades. Muchas gracias, mis man. Ahora sí que es un honor el que tú estés aquí presente con nosotros, porque de antemano eres una persona que ha cubierto grandes eventos con la gente de Patrick Miller, de Polymarsh, de Valentino. Gracias, mis man, por acompañarnos este día. Pues bueno, antes que nada, gracias, un saludo para toda la gente que te ve en el programa, con tu YouTube y todo, para todos. Y bueno,
¿Qué más podemos decir? Me agrada que Mixman venga a hacer esto, ¿eh? A cubrir también estos eventos. No, pues a nosotros nos encanta siempre seguir viendo a la familia High Energy. Ya tenía rato que no te veía y hoy está aquí vendiendo los buenos viniles, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros tratamos de, así como nos aplicamos al High Energy, pues bueno, también has visto que nos hemos aplicado a otras expos donde se maneja diferente tipo de música, rock, pop, house, de todo. Realmente Steve DJ se dedica más que nada a darle servicio al mercado DJ, porque ese es nuestro fuerte. Saludos para el buen Rogers, que está haciendo esto y que te está haciendo partícipe de este gran acontecimiento. Y fíjate que nosotros fuimos de las primeras gentes desde su primer evento, que nos invitó, gracias a Dios, a proponer. Muchas veces esto de la venta no es la venta solamente, es de que vengas con tus nietos, con los hijos, y vean, mira, esto es lo que se tocaba. Pues mucha gente está entrando en eso cuando ve, oye, un disco que a lo mejor bajan del YouTube rápido, pero es otro sonido cuando lo oyen en el análogo, cambia los gustos. Por eso hay mucho niño ahorita que le está gustando. Y entonces, bueno, pues pásele al pozole, a la pancita, a las quesadillas con el buen Steve. La noche cayó y con ello el final de la fiesta. Los últimos talentos subían a cabina. Enrique Martínez, de acá de la organización Rogers, La Esencia Disco. Hoy se volaron la barda con este evento aquí en la explanada municipal. Y bueno, la verdad, riquísimo, ¿eh? Gracias por hacer este tipo de fiestas. Así es. Mira, ahorita vengo de allá, ando por allá bailando un ratito. El ambiente de verdad que está bastante bueno. Vamos llegando, hay gente de aquel lado, de todos lados. La verdad, estamos muy agradecidos que nos estén acompañando esta tarde aquí con Sonido Rogers y pues todo el gremio de los DJs que esta noche nos acompañan. Pues la verdad estamos muy agradecidos porque pues un dominguito con este tipo de música, estos DJs que pues nos acompañan, de verdad que es un agasajo y pues los invitamos a todos para que se sigan uniendo. De verdad que encontramos aquí a todos los amigos reunidos, amigos que no vemos de mucho tiempo y sin embargo aquí los encontramos. Ok, pues quiero mandarle un saludo para el señor José Martínez, es mi hermano, y les quiero comentar algo. Quiero que esperen el regreso de Sonido Rogers. Ya estamos casi preparados para el regreso. Y ya nos encontramos ahora sí por fin con el creador de todo este espectáculo, de toda esta magia, el buen Rogers, La Esencia Disco, hoy se hizo presente aquí en Tultitlán. Sí, mira, pues antes que nada, darle las gracias a toda la gente, a todos los bailarines, a los DJs, que sin ellos pues esto no sería posible. Esta música la hemos estado apoyando desde los 80s, nació en los 80s y queremos que la juventud, la nueva generación la conozca, porque es para ellos y por ellos que hacemos todo esto. Otra cosa muy importante que me pareció interesante, el evento es completamente gratis. Claro que sí, siempre desde el primer evento que hicimos de la Expo High Energy en Cuautitlán Izcalli, siempre se manejó así, gratuito, para que la gente conozca, invitar a toda la gente que venga, que puedan traer a sus niños desde un año, a su esposa, que puedan entrar todos, porque hay lugares donde se hace y no pueden entrar menores de 18 años. Entonces, pues hacemos este evento para toda la familia, que sea totalmente familiar. Otra cosa que hay que agradecer a las autoridades por brindarles el espacio, que es muy importante que haya apertura por parte de las delegaciones, municipios, estados, que le den esta apertura al High Energy, que es una música sana para gente sana. Así, porque quiero que sepan que el primer evento nos costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las autoridades no conocían el movimiento, no lo conocían. Entonces nos costó mucho trabajo convencerlos. En el primer evento no teníamos videos, no teníamos algo que mostrarles a los delegados. Después ya fue un poco más fácil porque ya teníamos un acervo de imágenes, videos, el cual le mostrábamos la logística a los municipios y ya fue un poquito más fácil. Pero el primer evento fue el más difícil en Cuautitlán Izcalli. Próximamente viene Cuautitlán de Romeo Rubio y nos están proponiendo Ecatepec.
y a Coacalco. Son los eventos que tenemos ahorita en puerta. Bueno, pues esperemos ahí la publicidad del buen Rogers para que la gente de Ecatepec, la gente de Cuautitlán, de todos lados se entere y sigan estos eventos de la esencia Disco Rogers. Gracias. Gracias a toda la gente y que viva el High Energy. La gente seguía en el buen ambiente, pero esto ya casi terminaba. Todo esto es gracias a toda la gente que está aquí reunida el día de hoy, disfrutando de muy buenos DJs, muy buena música, un ambiente sano, familiar, que por supuesto es para todo tipo de edades, todo tipo de gente. ¿Qué sientes que tu padre organice este tipo de eventos y siga fomentando la cultura del High Energy? Pues la verdad para mí es un orgullo el saber que es mi padre y de verdad que él sabe que cuenta conmigo y siempre estaremos con él para apoyarlo en lo que él decida. Y pues aquí estamos nosotros igual dándole la batalla a esto que es el High Energy también. Por supuesto, pues ya que sin ellos la verdad es que no seríamos nada. Gracias a Lalo Beach que de verdad que trajo excelente publicidad. A la gente en especial que pues sin ellos de verdad que esto no seguiría siendo ni seguiría funcionando. Esto es lo que genera el buen ambiente High Energy y gracias a la gente que estamos aquí. A todos los que forman parte de esto, a los DJs, a los que solicitan los permisos para que se hagan este tipo de eventos en estos espacios. Y de verdad, pues esperemos si llegue a cada rincón de cualquier lugar, ahí estaremos. Pues sí, de verdad, pues, ¿qué podemos decir, no? Simplemente que sigamos apoyando todo lo que es la Expo, las Expo High Energy, música que todos disfrutamos en nuestra niñez o juventud, y no dejar morir esto. Nosotros somos del equipo Plaza, y nosotros también seguimos haciendo eventos, por lo menos un evento mes tras mes, para pues seguir impulsando lo que es el High Energy, y de igual manera contamos con nuestros DJ para pues de repente nos invitan a un lado o nosotros mismos vamos, pero lo que nosotros intentamos es no dejar morir esta gran música. Al señor Rogers y yo y en esta ocasión al equipo Vans, de mi buen amigo Ángel Vans, que también es uno de los pioneros dentro del ambiente High Energy, de las personas que estuvieron picando piedra desde los 80s, y hoy en día el señor Ángel Vans todavía sigue en el ambiente High Energy. El buen Rogers, que también fueron de los pioneros dentro del ambiente High Energy con su equipo Rogers. Y el equipo Plaza, donde yo pertenezco, que también seguimos impulsando, poniendo un poquito un granito de arena dentro del ambiente High Energy. Y a toda la gente, como siempre, de verdad, que es el llamado de guerra. Y aquí están siempre apoyando. Y muchísimas gracias a ti, de verdad, nosotros checamos tus videos. Y de bastante calidad, y es algo que a nosotros nos impulsa también a hacer cosas buenas, cosas positivas dentro del ambiente High Energy. Y a nombre de la Energía Disco en México Plaza, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que este domingo nos acompañó. Aquí estamos invitados con Roger, compartiendo la alegría con todos ustedes. Como ves, que se siguen buscando plazas para seguir fomentando la cultura del High Energy. Creo que es importante, es importantísimo todo el trabajo que está desarrollando, no solamente con el señor Roger, sino toda la gente que se da cita y transmitiendo esta cultura a las nuevas generaciones. Efectivamente, felicitar a mi compadre, el señor Rogers, por todo el arduo trabajo que ha desarrollado a lo largo de toda su trayectoria, y a los amigos, no dejemos el High Energy.
alegrías, emociones y sobre todo toda una gran tendencia de música. De verdad, todos los DJs estuvieron haciendo su mejor esfuerzo para mantener a la gente bailando y lo lograron. En todo momento, vimos a un público feliz con este evento. No, pues es un evento súper excelente. Gran apoyo para mi amigo Glorias, que pues siempre anda buscando plazas para fomentar el High Energy, para que no se nos vaya. Y esta es una prueba más de que el High Energy sigue adelante. ¿Sí? No, sí, es increíble la avalancha que se ha dado para la gente nueva que le gusta. Le late, lo baila, la escucha, la colecciona. Aunque ya es muy difícil conseguir viniles, pero ellos ven la forma de conseguirlos. Y ya ves que las redes ahora son más abiertas. Colecciona discos de Freddy, de Anulfo, de los grandes y de la nueva generación de chavos que está como Mauro Martín, que es el hijo de Roger. No, es un excelente DJ y pues aquí estamos apoyando siempre. Por favor, una felicitación para Rogers. No, pues, hermano, te quiero un chingo y sigue adelante. A Rogers lo felicitamos por seguir dando difusión al movimiento del High Energy y con este reventón apoyado por las autoridades seguramente vendrán más cosas interesantes. Así que nos vemos pronto y muchas felicidades a la comunidad High Energy. Hasta la próxima.